Les doy la bienvenida una vez más a mi lugar de trabajo, el taller de reparaciones electrónicas y audio vintage. Hoy tengo en la mesa de trabajo un equipo Tandberg, modelo TCD-440A, un reproductor y grabador de cassettes o cinta magnética analógica de sonido, un aparato fabricado en Noruega, diseñado para ofrecer la mayor calidad de sonido y la mayor eficiencia en el manejo de este tipo de formato de audio. Voy a conectar el cable a la red de alimentación de 220 para comprobar el tipo de falla que está presentando este aparato. Presiono el botón del power y, como vemos, no enciende. Evidentemente está presentando un problema en la parte de la fuente de alimentación o bien en algún otro punto de la plaqueta. Ahora lo voy a desarmar y luego buscar dónde está el problema. Bueno, primero estoy revisando el primario del transformador. Voy a poner el interruptor en posición de encendido y con el tester analógico en la posición de resistencia. Voy a medir continuidad. Efectivamente, el primario del trafo está bien. Aquí en este lado hay un fusible que es el fusible de entrada y va al transformador. Y este obviamente está en buen estado también. Entonces ahora vamos al secundario del transformador. Entonces, del otro lado del trafo salen dos cables grises que se reparten. Dos cables entran en la plaqueta y los otros dos salen por el costado de la caja y van hasta otro lugar del equipo que está como escondido. Entonces tengo que sacar toda la tapa de abajo y en el extremo de la plaqueta está ubicado este fusible. Ahora voy a sacar este fusible y medir la continuidad del mismo. Nuevamente con el tester en posición de resistencia, como vemos, este fusible está abierto. Pero si está quemado es porque evidentemente hay un consumo extremo en el circuito. Ahora, en este sector de la placa están los diodos rectificadores y el capacitor de filtro. Midiendo continuidad en este componente, como vemos, marca un corto. Entonces, aquí deduzco que este capacitor electrolítico está en cortocircuito. Ahora voy a reemplazar este capacitor por otro del mismo valor. Bueno, ahí ya cambié el capacitor electrolítico. Ya reemplacé el fusible que se había quemado. Entonces ahora vamos a enchufar a la red eléctrica y vamos a ver si enciende. Ahí está, ahí encendió el equipo. Ahora voy a terminar de armar todo y vamos a ir a probar sonido.
reproductor y grabador de cassettes Sandberg. Un muy buen equipo, completamente armado con componentes de calidad. Tres cabezales, tres motores, doble cabrestante, sistema de botones soft touch. Graba en cinta normal, cromo, metal y más todas las otras funciones de grabación y reproducción de audio en formato de cinta magnética. Ahí quedó reparado y funcionando a la perfección. Si quieren dejar un comentario en el canal, será bienvenido. Yo me despido hasta el próximo video y lo dejo con el aparato en funcionamiento. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificación. Comparte este video y motiva a otras personas a iniciarse en la reparación y el recuperado de aparatos electrónicos.